alimentados por el pan de la palabra. Del Evangelio de San Juan hoy nos relata que en aquel tiempo Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le contesta: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tienen un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estaba bajo la higuera, te vi. Natanael le responde: Rabí, tú eres el Hijo, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo les aseguro, verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. En este evangelio, Felipe va buscando pues nuevos seguidores para Jesús, fascinado del evangelio, del mensaje que ha recibido. En este caso encuentra a Natanael, un hombre pegado a todas las tradiciones judías, a todo lo que era en ese tiempo, pues su fe a Yahvé. Pero sin duda no estaba convencido que verdaderamente Jesús fuera a ser el Salvador, el Mesías. Y de hecho uno de los primeros prejuicios con los que se encuentra es cuando le dicen: ¿de dónde es Jesús? Cuando le dicen que es de Nazaret, pregunta: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Primer prejuicio, el contexto. Y sin duda, hoy si algo vive el mundo es la atención al contexto. De hecho, a nosotros los que vivimos acá en América Latina nos llaman de tercer mundo. Primero, segundo, tercer mundo. Hay siempre la relevancia que tú eres mejor persona, que eres más importante, que eres más inteligente, que eres mejor que los demás, dependiendo dónde nace. Ese prejuicio del contexto. Sin duda no se esperaban que el Mesías naciera en el lugar más sencillo, más humilde. Y la sencillez de Jesús no era porque no pudiera nacer en un lugar más rico, sino que en esa sencillez lo que quería expresar es que en la sencillez todo el mundo puede tener acceso a él. Puede tener acceso el rico, el famoso, pero también sobre todo el pobre, el excluido, el humilde, al que no le permitirían sin duda ni acercarse a los grandes y lujosos palacios. Y cuando Jesús le dice a Natanael: he ahí un israelita en quien no hay engaño, es decir, era un hombre correcto, era un hombre realmente pegado a vivir la fe que hasta ese momento llevaba. Cuando se siente conocido y reconocido por Jesús y le afirma: es que yo te vi antes de que entrara en contacto con Felipe allá debajo de la higuera, es decir, se reconoce que hace tiempo que Jesús lo conoce. Y sin duda, pues si alguien nos conoce, Dios, ¿quién más nos conoce si Él nos soñó, nos quiso, nos amó, nos creó? Si alguien conoce el modelo, la pasta de la que estamos hecha, Dios. Y por eso el mejor punto de referencia para sanar mi dolor, mi inconsistencia, mi sufrimiento, mi pena, quien realmente sabe curarme, Dios, porque me conoce célula a célula, todo mi ser, nada le es oculto a Él. Es lo que Jesús le deja ver a Natanael. Y cuando Natanael siente que verdaderamente Jesús le conoce profundamente, entonces exclama: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Qué bueno que nosotros también, no verbalmente simplemente, sino en nuestra vida, podamos reconocer, aceptar y vivir que Jesús realmente es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, el Señor de mi vida, y que por encima de Él no hay absolutamente nada. Jesús le dice: si por haberte dicho eso has creído, has de ver cosas mayores. Y sin duda que quien se acerca a Jesús, pues ve cosas extraordinarias, o mejor, Dios le permite hacer la prueba, como en el camino de la fe le va llevando a vivir experiencias sublimes de realización, de acercamiento, quizás en medio de muchas pruebas, pero sin duda también ver cómo esas pruebas, esas dificultades se desvanecen gracias a la fuerza y al poder de Dios.
que hoy Jesús mismo, con la fuerza de su Espíritu, nos dé la gracia de poderlo reconocer, de poderlo encontrar y de poderlo seguir en el devenir de nuestra vida. Que desde el corazón de Dios nuestra vida sea bendecida hoy y siempre con el poder de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendecido día para todos.